Bueno, les voy a pedir que vayamos a unos minutos de silencio. Antes de comenzar el silencio, quisiera saber si alguien quiere leer el capítulo que se va a leer hoy. Si alguien quisiera levantar la mano. Cristina. ¿Alguien más? Gualesca. Cristina, Gualesca. Flori, ¿alguien más quisiera leer hoy? Bueno, Sebastián, si podrías anotar, sería entonces Miguel, Cristina, Gualesca, Flori, y creo que nadie más levantó la mano. Esos seríamos los que leeríamos el capítulo de hoy. Como saben, como siempre, yo comienzo con el primer párrafo y después siguen las demás personas. Bueno, bien, que vayamos unos minutos de silencio antes de comenzar la lectura. Nos vemos en la lectura.
Capítulo 44, todos son mis hijos. Jerarquías. Niño de mis amores, deja que descorra un poco más el velo de la ignorancia para ti y verás la verdad y no podrás evitar saltar al cielo. Pues yo estoy a tu lado. Nos acompaña mi ternura infinita, tómala, pues es para ti. ¿Crees, pues así has aprendido del mundo, que existe un orden de jerarquías, seres superiores a otros y por ende seres inferiores a otros? ¿Consideras a la creación como un conjunto de diferentes niveles o de diferentes reinos? El reino inanimado, el reino vegetal, el reino animal, y crees también que en la cúspide de estos reinos está el hombre, como amo y señor de toda la creación. Esta creencia no puede más que ser falsa, puesto que no tiene sentido que Dios cree seres que deben ser sometidos a otros. Parece que Dios creara a las hormigas con el único propósito de ser objeto del señorío del hombre, a los peces para ser alimento humano, creados solo para ser devorados, a las plantas para ser objeto de tus caprichos. Aún más, crees que existen jerarquías incluso entre cada nivel. También en el llamado reino humano hay personas más valiosas que otras según las creencias del mundo. Los reyes valen más que los pordioseros, o los pordioseros más que los reyes. Los ricos y los pobres, los sanos parecen valer más que los enfermos para algunos, o los enfermos más que los sanos para otros. Los sanos y los enfermos. Los que están vivos más que los que están muertos, y para algunos valen más los muertos que los vivos y los muertos. Incluso hay quienes sostienen que los niños valen menos que los adultos. ¿No matan acaso a los hombres y a sus crías en el vientre y los abortan, extirpándolos de la vida? Hay quienes consideran a las mujeres por debajo de los hombres y quienes y se atreven a apedrearlas de diversas maneras o a tratarlas como viles objetos de sus caprichos corporales. Otros sostienen que es más valiosa la juventud que la vejez, porque no comprenden que Dios no tiene edad. Él es eterna juventud, eterna niñez, eterna vejez. Y nada de eso a la vez, pues simplemente es. Y según tus creencias, continúan las jerarquías, las llamadas clases sociales. Esta absurda creencia de las jerarquías se extiende incluso hacia el cielo, según los que creen en ella. En el cielo, dicen los devotos de la jerarquía, hay diferentes niveles de seres espirituales, los hombres, los ángeles, arcángeles, querubines, los tronos y dominaciones, y muy por encima de ellos el Creador. Es como una gran obra de arte de la jerarquía. Abajo, los seres inanimados, seres sin alma, por encima los vegetales, arriba de ellos, pero no mucho, los animales, muy por encima los seres humanos. Arriba de ellos los ángeles, luego los arcángeles, y así continúa la escala hasta Dios. Por debajo de todo, el infierno, con seres creados que parecen atormentar al Hijo de Dios
y a los que de algún modo sus hijos le hacen más caso que aquel que los creó, como si estos tuvieran una inclinación natural inherente a sí mismos, que los impulsa a seguir al demonio en vez de la voz, en vez de a la voz de su de amor. Nada de esto tiene sentido. ¿Con qué propósito podría el amor crear algo así? Todo este sistema de pensamiento apunta a la separación. En un mundo definido sobre jerarquías, nada puede estar unido, pues una hormiga jamás podrá aspirar a ser un ángel. Una rana jamás podrá llegar a ser un hombre. Incluso aquellos que creen en la reencarnación consideran que la rana debe dejar de ser rana para elevarse al nivel de ser humano o antes de seguir en la escala de jerarquías. Incluso para ellos, mientras la rana es rana, es inferior a los seres espirituales. Y, pues sobre todo, nadie podrá ser jamás como Dios. A él no se le puede alcanzar, dicen los que creen en esta inexistente escala de jerarquías. El Creador parece haberse guardado la jerarquía superior a la que nadie puede aspirar ni alcanzar, de tal modo que entonces se jacta de su superioridad, la cual hace evidente al crear estas jerarquías. Una vez más, nada de esto tiene sentido. No es difícil alcanzar a Dios. De hecho, es antinatural que no lo alcances, pues Él y tú son uno. Es imposible que estés separado de tu Creador, del mismo modo que es imposible que Él lo esté de su Hijo. Si sigues creyendo en la ley de las jerarquías, creerás en lo imposible. Creerás que debes alcanzar a Dios y no te darás cuenta de que vayas de Él contigo. No porque tengas que alcanzarlo, sino porque Él ya te ha alcanzado. Dios alcanza primero porque ama primero. Él es el primero porque es el origen. Quizás alcances el estado en que creas que Dios está a tu lado, pero si te detienes en esta creencia, no podrás alcanzar la verdad que es esta. Eres uno con el amor. No existe tal cosa como tú aquí y él allá, porque no existe tal cosa como acá la tierra y allá el cielo. El cielo y la tierra son uno como Dios y tú también son uno. Bueno, gracias a todas, todo por prestar su voz para este capítulo de hoy. Bueno, ante todo quisiera pedirle a Sebastián si nos podría compartir la introducción de hoy, o sea, la introducción del programa de Soplo Amor Vivo. Y bueno, una vez terminada la introducción de Sebastián, quisiera compartirles bueno, una experiencia que yo tuve relacionado a este capítulo que hemos leído. Y bueno, muchísimas gracias por escucharme. Y le paso con Sebastián, que nos va a dar la introducción del programa de Soplo. Muchísimas gracias, Miguel, y a todas y todos. ¿Se escucha bien? Bueno, ahora que tenemos nuevo micrófono, se va a escuchar mejor. Vamos a ir acostumbrándonos a esta nueva tecnología que vamos adquiriendo por la generosidad de
de quienes el Espíritu mueve para ayudarnos. Como siempre, el propósito de este encuentro llamado Soplo de Amor Vivo es poder conectarnos con la voz del amor. Es un camino de discernimiento y de conexión con la voz de Dios que habla en nosotros. Por eso usamos la lectura espiritual de las revelaciones que nos son dadas. Es parte del propósito de este encuentro poder crear también un espacio de compartir qué es lo que la palabra de Dios, la palabra del amor, nos dice a nosotros. Hoy hemos leído una lectura y en cada uno de estos encuentros vamos a ir compartiendo extractos de la obra de mi diálogo con Jesús y María, Un retorno al amor, con el fin de poder conectarnos con esa voz que vive en nosotros y podemos entonces desarrollar la capacidad de escucharla cada vez más y de distinguir claramente su voz, que es la voz de nuestra Divina Madre, tal como un niño recién nacido puede reconocer la voz de su madre sin ninguna necesidad de hacer disquisiciones intelectuales. Del mismo modo, nuestra alma puede reconocer la voz de Dios, la voz de nuestra fuente, es decir, quién es el que habla en la voz de la verdad, porque nuestra alma tiene la capacidad de reconocer la voz de la verdad y seguirla. Desarrollar esa capacidad es el propósito central de estos encuentros, para poder conectarnos con esa voz interior que está hablándonos en la verdad, en nuestro corazón. Por eso la etapa de compartir está centrada en qué es lo que me dice a mí este texto, ¿no? Esta palabra de Dios. Y vamos a dedicar también siempre los últimos 15 o 20 minutos a preguntas, por si llega a haber algún tipo de preguntas que uno quiera formular, tener la oportunidad de hacerla, pero al principio del espacio de compartir, sí es importante para este ciclo permanecer en unión con lo que nos dice este texto. Quizá hay una palabra que nos resonó, quizá ninguna, entonces nos quedamos en silencio, quizá todo el texto o alguna frase, y entonces, bueno, agarramos eso que nos resonó y rumeamos, ¿no? Como dice nuestra Divina Madre en uno de los mensajes que nos enseña justamente a relacionarnos con la palabra divina, con la voz del amor, para que recuperemos el recuerdo de esa voz y el reconocimiento de que esa voz vive en nosotros. Y de ese modo podamos volver a la relación directa con Dios. Muchísimas gracias por escucharme. Y gracias, Miguel, por coordinarme. Bueno, gracias Sebastián por compartir la introducción. Bueno, como siempre, me cuesta un poco compartir unas experiencias que viví en el pasado, ¿no? Pero siento que tengo que compartirlas porque así lo dicta el espíritu, ¿no? Por lo menos a mí me dice que lo comparta. Bueno, quería compartirles, por ejemplo, una experiencia que yo tuve cuando comencé mi camino espiritual, que está muy basado en el capítulo que hemos leído hoy. Este tema que a mí me pasaba mucho, el tema este de, siempre me hacía la pregunta, o bueno, se hizo la pregunta, después ya empezaba a ir más allá de la pregunta, ya se llegó a transformar como una especie de incomodidad. Esto de preguntarme por qué Dios le habla a unos y no a otros. Una vez me hice una pregunta, me hice exactamente esa pregunta. Bueno, en realidad me la había hecho desde, como les comenté al principio, yo cuando empecé mi camino espiritual, fui a diferentes puntos de iglesias, o sea, no fui a muchas, sino que solamente a dos, pero que compartían diferentes sabidurías, por así decirlo. A mí me pasó que hubo un momento en que ya me empezó a generar mucha irritación y mucha indiferencia, porque veía que muchos hablaban del bautismo del Espíritu Santo, otros hablaban de
de que Jesús les habla, de oír la voz. Y a mí me pasaba que yo no sentía nada de eso, o sea, no experimentaba nada de eso. Me producía mucho conflicto en un momento eso, porque digo yo, entonces que Jesús no me habla a mí porque no soy digno de todavía de escuchar su voz, digo. Bueno, así fui creciendo en este camino, en estas iglesias, antes de llegar a la fundación. Y ese conflicto cada vez iba siguiendo más, porque digo yo, por donde iba, escuchaba que muchos decían la voz de Cristo, la voz me dijo esto. Yo claramente no escuchaba la voz, yo no escuchaba, por así decirlo. Y me acuerdo cuando entro a la fundación, hay un capítulo que, bueno, es muy similar a este que hemos leído, pero hay otro capítulo en Soplo Amor y Voz, donde Jesús también nos dice, o por lo menos a mí me dijo, que Él se comunica con sus hijos de acuerdo a cómo ellos puedan entender. Bueno, cuando me pasó eso, cuando leí ese capítulo, por lo menos ese párrafo, yo me hice la pregunta, digo yo, ¿y cómo te comunicabas conmigo? Porque yo sentía que no había comunicación, por así decirlo, a pesar de que hacía oración y entregaba todo lo que me pasaba día a día. Y una vez me pasó que caminando, Jesús me muestra que Él se comunicaba conmigo a través de los escritos. Yo digo yo, bueno, eso en un momento me generó como más incomodidad todavía, porque digo yo, jamás en mi vida había agarrado un libro. Digo yo, y preferís comunicarte conmigo a través de un libro, digo yo, que casi nunca lo agarro. Bueno, cuando Jesús me reveló eso, me pasó que me pude dar cuenta, o sea, me empezó a traer Él en mi mente, episodios y experiencias en donde Él me hablaba con escritos. Y yo digo yo, claro, digo, es increíble, digo yo, sí, me respondiste esta pregunta a través de un escrito que por ejemplo, estaba caminando, lo encontré, siempre a través de letras y escritos. El tema es que el conflicto todavía seguía, porque yo digo, ¿y la voz? Digo yo, la voz que todo el mundo habla, digo yo, que yo no, esto no es una voz, digo yo estoy, o sea, vos te estás comunicando conmigo, Jesús, a través de los escritos, digo yo, lo que yo estoy escuchando es mi voz, digo, ¿viste? Seguía el conflicto todavía ahí. Y me pasó que después llega este capítulo que estamos leyendo, lo del tema de las jerarquías. La verdad es que a mí me asombró mucho cuando lo empecé a leer, porque claro, es lo que estaba arriesgado en mi mente, ¿no? Este tema de ver a personas por encima mío. Creer que estas personas tenían una sabiduría que yo no tenía. Y bueno, más allá de que esta creencia se instaló en mí por el camino espiritual que comencé al principio de estas dos iglesias que yo le compartía, bueno, esta información se instaló en mi mente y bueno, para mí era una creencia, yo entendía o creía que se podía escuchar la voz de Dios. Y bueno, cuando llegué al camino de la fundación pasó todo lo opuesto. O sea, sí puedo saber, entender y compartirle de mi experiencia que ese conflicto se fue, porque cuando leí este capítulo y entendí lo que Jesús me estaba queriendo decir a través de él, es esto de que no ponga a nadie por encima mío. Por lo menos esto es lo que me dijo a mí, ¿no? No ponga a nadie por encima mío, porque esa sabiduría que yo creo ver en esta persona, también la tengo yo. Bueno, la verdad es que me asombró mucho cuando Jesús me reveló estas cosas. Y yo dije, bueno, como también esto es una creencia, te la voy a entregar, digo yo. Te la entrego para que vos transmutas o hagas lo que tengas que hacer con esta creencia, que en cierta medida ya empezaba a transformarse en una especie de, ya me estaba generando dolor, porque ya sentía indiferencia, sentía que había diferencia para conmigo, con todo lo que sería la divinidad. Y bueno, como ya me llegó al punto, o sea, fíjense cómo fue creciendo, ¿no? Primero generó la pregunta, después se generó el conflicto, iba siguiendo el camino y ya del conflicto pasé al estado de sentirme herido. Porque digo yo, ¿por qué no me hablas a mí? ¿Por qué sí a los demás? ¿Por qué los demás escuchan tu voz y yo solamente te puedo recibir a través de los escritos?
Bueno, cuando me dijo ese párrafo de que él se comunica con nosotros de la manera que nosotros podemos entender, digo yo, bueno, si yo tengo que entender a través de los escritos, digo, bueno, bienvenido sea. Pero ante todo te entrego esta creencia que estaba forjada en mi mente del tema de las jerarquías. Y bueno, yo le comparto esta experiencia que tuve porque para mí fue muy importante, porque cuando yo se lo entregué a Jesús en esa etapa de mi vida era donde yo estaba siempre con la palabra Jesús, 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 no había espacio a la palabra Espíritu Santo. Aún así yo se la entregaba a Jesús. Cuando yo se la entregué y él la fue, no sé si las transmutó o no sé cómo, qué palabra ponerle. El tema es que desapareció de mi mente. Me empecé a decir a mí mismo, yo soy uno con Dios, yo tengo la sabiduría que veo en los demás. Y bueno, cuando empecé a instalar esas palabras en mi mente, todo empezó a cambiar. Pasado el tiempo, pude sentir más la experiencia de esto de empezar a leer los capítulos y empezar a recibir las respuestas. Hubo un momento que sí me sentí muy asombrado porque también empecé a experimentar este tema de cuando uno hace la pregunta, que espera la respuesta. En otras oportunidades pasadas me pasaba que la respuesta llegaba cuando tenía que llegar, llegaba, pero yo no la veía, por así decirlo. Cuando yo entregué toda esta creencia de jerarquías a Jesús, me pasó que, no sé, como que mi mente se abrió más al discernimiento y pude experimentar más la conexión directa respecto a las preguntas y respuestas para con Jesús cuando leía los escritos. Por ejemplo, me pasaba que había un episodio que me había pasado en un día, yo me hacía la pregunta y digo yo, bueno, sé que Jesús en algún momento me la va a responder. ¿Cómo? No lo sé. Sé que me lo va a responder a través del escrito, en esa etapa, ¿no? Y de casualidad había el libro, me salía un capítulo que era exactamente la respuesta de lo que yo había formulado la pregunta anteriormente. La verdad es que a mí me asombraba mucho esto porque digo yo, wow, digo yo, sí, o sea, Jesús nos habla a todos y no hace extinción, diferencia con sus hijos, por así decirlo. Que esta era la creencia que yo tenía, ¿no? La verdad es que cuando empecé a fundirme más en esta nueva experiencia que Jesús me estaba mostrando, el tema de comunicarse conmigo a través de los escritos, fue como que también di el paso a otra experiencia más, a otra etapa más, por así decirlo. La verdad es que ya un momento que no solamente me hablaba sobre, o sea, se comunicaba conmigo a través de escritos, que aún todavía lo sigue haciendo, sino que de vez en cuando, por ejemplo, me pasaba, por ejemplo, ayer o anteayer, en estos últimos días, por ejemplo, me pasaba que iba caminando y había un acontecimiento, una experiencia que había vivido, y me formulaba la pregunta en mi mente. Digo yo, ¿a qué se debe esto? ¿O de dónde procede esto? ¿Cuál es la raíz? O otras cosas. La verdad es que empecé a experimentar un pensamiento que es exactamente lo que dice Soclo Amorrio. No sé si en alguna etapa ustedes lo habrán leído, pero hay una parte, no sé en qué capítulo está de mi diálogo con Jesús y María, perdón, donde Sebastián habla del pensamiento que no es pensamiento, pero bueno, no me acuerdo bien cómo era que decía ese capítulo. Pero a mí me empezó a pasar últimamente que recibía un pensamiento que a la vez no era pensamiento, porque era como que se expresaba desde lo más profundo de mi conciencia. Y cuando lo empecé a experimentar, sentía que venía con mucha sabiduría. La verdad es que a mí me impulsaba también la sabiduría de buscar a qué se refería con esta palabra, porque encima me venía con, por ejemplo, una palabra que yo jamás había escuchado en mi vida. Y yo digo, bueno, a ver qué me quiere decir esta palabra. Y empecé a buscar información respecto a esta palabra y empezaba a venir todos los ejemplos y la respuesta de lo que yo había preguntado, por ejemplo, de dónde procedía esto. Por ejemplo, ¿de dónde procedía este patrón mental que yo observaba, que siempre se repetía en mi mente? ¿De dónde procede? ¿En qué momento se originó? ¿Cómo se instaló en mi mente?
Y bueno, me venían estas palabras que le digo yo, que yo desconocía su significado, las buscaba y venían estas respuestas. La verdad es que son experiencias muy lindas y bueno, yo quería compartirles esto porque esa experiencia que yo tuve de tener esta mente, en mi mente instalado la creencia de las jerarquías, hubo un momento donde a mí me empezó a hacer mucho daño porque me sentía ya había indiferencia para conmigo, me sentía no merecedor o no sé, ya empezó a generarse sufrimiento en mí con ese tema. La verdad es que cuando llegué a la fundación y le entregué todo esto en manos de Jesús, que fue la etapa donde empezaron a desbaratarse todas las estructuras en mi mente y las creencias, como se lo entregué, porque sé que me estaba perjudicando, me estaba haciendo mal, pasé a la siguiente etapa, que es la siguiente, todo esto es lo que le acabé de compartir recién. Así que bueno, quería compartirles esto, de mi experiencia de este capítulo que habíamos compartido. Espero que se haya entendido lo que quise decir. A veces me pasa que termino de decir lo que comparto y me pasa que no sé si lo expliqué bien o lo dije muy rápido. Son cosas que trae la mente, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, sé que el Espíritu me pide que yo comparta estas experiencias y el propósito, porque es, la verdad que yo no lo sé, pero Él me inspira, me impulsa constantemente a no te calles, expresa lo que las experiencias que has tenido, porque todo le sirve al sabio, dice, en un momento me dijo eso, y también logré entender por el capítulo anterior que habíamos leído de Soplo Amor Vivo, de Diálogo con Jesús y María, donde dice que tu experiencia va a ser un medio de sanación también para los demás. No vas a sanar solamente a los demás, sino también que te sanarás a ti mismo. Así que bueno, cuando también logré entender eso, lo que me quiso decir, dije, bueno, no voy a callarme, voy a expresarme como me salga, y bueno, espero que me puedan haber entendido. Así que bueno, yo ahora le doy espacio a los que quieran compartir respecto a este capítulo que hemos leído o a una experiencia que hayan tenido respecto a esta estructura, creencia con el tema de las jerarquías. Y bueno, muchas gracias por escucharme. Y ahora, si quien quiera compartir algo, que levante la mano o como quiera. Muchísimas gracias. Betty, bueno, un gusto tenerte acá. Quisiera compartirnos algo. No se te escucha, ¿eh? Tenés apagado el micrófono. ¿Ahora? Bueno, quería compartir algo que me pasó. Muy lindo. Nosotros acá, yo soy de Villa Unorgable, pegado a Rosario. En Rosario está el padre Ignacio, que va muchísima gente, y es un padre sanador. Pero acá en Villa Unorgable también vino otro sacerdote, que es también de la India, como el padre Ignacio, y también es sanador. Bueno, mi amiga me invitó a ir y la verdad que fue una cosa maravillosa. Primero se hizo la bendición del Santísimo, mucho cántico en Jesús está aquí y realmente había una armonía, una paz hermosa. La iglesia, que es muy grande, estaba colmada de gente. Y bueno, también hubo sanación para los enfermos.
Y bueno, después tuvo la misa, también muy linda, cantada, hermosa. Había un aire de tanto amor ahí adentro, impresionante. Y bueno, después pasamos, cuando se terminó la misa, pasaron los enfermos y después el resto de la gente. Bueno, cuando me tocó pasar, porque había mucha gente que como que se iba, que se caía. Siempre hay dos personas ahí atrás por las dudas, ¿no? Digo, bueno, a mí no me va a pasar. Realmente me pasó. que cuando me tocó en la frente, sentí como que me relajaba totalmente. No sé cómo explicarlo, pero realmente algo en mi corazón que está explotado de felicidad, de relajación. Es más, me fui para atrás porque era como que me relajé totalmente, ¿no? Y después, un ratito ahí en el piso, bueno, me levanté y yo hacía mucho tiempo que no descansaba bien, ¿no? A veces despertarme, pero nunca más de 8 horas, sino siempre menos. Esa noche dormí 10 horas. Fue increíble, no sé. O sea, quise compartir esto porque realmente para mí fue muy lindo todo eso. Muy lindo. Y estaba, ahí estaba Jesús, entre nosotros, por supuesto. Ya no entraba un alfiler en esa iglesia. Pero realmente una sanación muy linda se hizo. Y esto se hace una vez por mes. Siempre, por ejemplo, ahora viene San Cayetano, el día 7. Siempre el día de uno de los santos. Bueno, eso que quería compartir. Gracias. Muchísimas gracias, Beatriz. Bueno, acá Ivette, levantó la mano. Pasamos la palabra a Ivette. Gracias, ¿me escuchan? Me parece pues muy muy lindo lo que comenta Betty, yo y pues también lo que comenta Miguel. Yo en lo personal, pues yo aún quizás estoy en el nivel en que sí siento, bueno, creo que es normal, ¿no?, sentir admiración por esas personas que reciben mensajes tan directos, ¿no?, por ejemplo como Sebastián, bueno, y pues los diferentes así como guías que hemos tenido, a mí sí me genera mucha admiración y pues yo sí siento que conmigo pues en realidad no pasa de esa manera y pues ahorita lo que comenta Miguel me parece bonito porque pues al final él busca la manera de comunicarse con todos es diferente. Y digo, ok, pues eso como que me ayuda también a comprenderlo. No es algo que me martirice ni mucho menos como digo, ay, ¿cuándo lo voy a escuchar? Pues no, o sea, tampoco es como que viva en ese... En esa espera, pero sí me da curiosidad y hace poco justo vi una película de, que se llama Conversaciones con Dios, entonces relata la historia del que recibió también el mensaje de estos libros, esta serie de libros y me generó mucha curiosidad y muy, muy relacionado con el tema, hace 2 semanas vi una película que se llama La Invención de la Mentira, que si la pueden ver también se las recomiendo. Es espectacular, es un poco de comedia también, pero explica cómo pues desde lo humano hemos creado todas esas jerarquías, ¿no? Y cómo no las hemos creído tan, pues porque alguien nos dijo y ya no lo creímos, ¿no? Pero nunca hemos ido tampoco más allá, entonces sí, pues de una manera muy pintoresca lo relata, entonces de una me llegó a la memoria eso. Y por otro lado, también hace unos pocos días tenía un tema pendiente, quería tener una conversación sobre un tema pues, que tenía ahí como que yo sentí que tenía que hablarlo y dije, ok, voy a tener esa conversación, la tuve muy tranquilamente, todo muy bien. Y yo dije, bueno, pues ya por lo menos me desahogué y dije lo que tenía que decir. Y justamente mi esposo me había traído unas galletitas de la fortuna, hacía como unos 3 días. Yo las había dejado encima del comedor porque no me las, no, pues no, las iba de hecho a botar. Y ya después, como al rato que había tenido la conversación, dije, ay, pues me voy a comer una galletita de esas de la fortuna con un café. Y la abrí y justo lo que decía la galleta de la fortuna era exactamente
lo que había conversado hace poquito y con una respuesta tan clara, o sea, la sentí tan directa y tan bonita y tan aliviadora que yo dije, o sea, esto no puede ser otra cosa que Dios, porque no puede haber tanta coincidencia, así lo sentí, la verdad me dio mucha alegría, no por el resultado ni mucho menos, sino porque dije, ay, me escuchó, o sea, sí, sí está ahí conmigo, sí. En el momento en que tuve esa conversación lo puse, pues puse el Espíritu Santo por delante y dije, bueno, pues aquí es algo que quiero desahogar, así lo sentí, sentía que tenía que hablarle, como que me respondió de una manera tan bonita, tan amable, y con una galleta de la fortuna que iba a tirar a la basura porque ni me la iba a comer, entonces me pareció súper lindo, y pues lo quería compartir. Eso es todo, esa es mi experiencia. Claro, me habla de muchas otras maneras, escuchándolos a ustedes, con los libros de Sebastián, también cuando uno, pues, veo películas, no sé, pero esa en particular la sentí muy directa y me gustó mucho. Gracias. Muchísimas gracias, Ivette. La verdad que me identifico mucho con lo que están compartiendo. Yo también pasé por la experiencia de Betty, también por lo que acabas de decir vos. Y bueno, la verdad es que, no sé, hay un momento que Jesús, el Espíritu, el nombre que queramos ponerle, ya hace, usa las cosas que pueda usar para poder comunicarnos más allá de la manera que nosotros siempre podemos entenderlo, ¿no? Y eso es lo que compartió Betty. Yo también tuve una experiencia muy linda también con eso. Lo que compartiste vos, lo de la galleta de la fortuna también. Acá en Argentina hay unos chocolates que son de dos corazones, que también vienen con mensajes en el envoltorio. Y también tuve estas experiencias y la verdad que son muy... Te quedas así como asombrado, por así decirlo. Pero bueno, le quiero pasar la... Muchísimas gracias por su compartir. Gracias. Le quiero pasar la palabra a Patricia Cao. Hola a todos. Siempre muy agradecida por este espacio tan lindo, donde podemos sentirnos libres de expresarnos y sentirnos parte. Yo siempre, desde muy chica, no conversaba con Dios, hablaba yo con Dios, pero no conversaba. Expresaba todas mis cosas a Dios, pero no lo escuchaba. Pero sin embargo, Él me iba ofreciendo cosas que yo iba tomando desde muy joven y me fue encauzando, ¿no? Siempre de joven admiraba maestros y creía que ellos tenían el poder, la iluminación, y los veneraba y los admiraba, porque sí, en cierta forma veía a Dios ahí. Pero no me sentía parte de eso, ¿eh? Y bueno, después pasó mucho tiempo y seguí con distintas prácticas. Y bueno, después apareció el curso de milagros para mí. Luego apareció la guía. Que bueno, ahí sentí que Dios me hablaba. Y cuando terminé los 3 años de la guía, me empecé a dar cuenta que Dios me empezó a hablar por una persona que está acá presente, que no es Sebastián. Dios me hablaba a través de Alba. Y me trajo un mensaje, ¿no? Yo veía a Dios en ella, yo veía ahí... toda esa comunicación que ella sentía y que había conocido a alguien que también le hacía sentir eso que yo estaba sintiendo a través de ella.
Bueno, a partir de ese momento me abría el mensaje, porque eso es importante, me di cuenta de eso, ¿no? Si uno está siempre con dudas, preguntas, y no se entrega, los mensajes se cortan, digamos, porque uno los empieza como a embarrar con ese tránsito de pensamientos que hablaste vos al principio, Miguel. Bueno, a partir de ahí, a mí me empezó a hablar Dios de una manera extraña, que nunca me había sucedido. Todos los días encontraba una pluma, ¿no? Todos los días bajaba del coche, tenía una pluma. Mi marido bajaba de un lado, yo del otro. Él nunca encontraba una pluma, la pluma la encontraba yo. Salía a la puerta de casa, encontraba una pluma. Bueno, donde iba cada día, durante muchos meses, encontré una pluma. Eso de todos los días fue hasta que yo me animé a abrirme a este mensaje aquí y me conecté de puro impulso, copié, cliqué el link, entré, no conocía a nadie y entré, ¿no? Y ahí Sebastián en su presentación dice que cuando nos abrimos a este mensaje, Dios nos otorga un ángel. Y ahí me sentí que Dios me había hablado ahí, con esas plumas, con hacia dónde tenía que ir. Porque el mensaje es siempre hacia dónde o qué decir, en el caso de ayudar a alguien o... y ahora lo veo en todas las cosas, ¿no? En alguien que trae algo, en un llamado telefónico, en alguien que se acerca acá a las clases de yoga, lo veo en todos lados el mensaje. Y mi vida fue aceptando eso. Cada vez estoy en mayor aceptación. Y bueno, es muy lindo vivir así. Quería compartirlo y agradezco esta linda oportunidad que nos dan. Gracias. Muchísimas gracias, Patricia. Gracias por tu compartir. Bueno, antes de pasarle la palabra a Beatriz, quisiera decir algo cortito, que va en realidad para todos, ¿no?, los que estamos en el grupo. El hecho de que nosotros compartamos nuestras experiencias directas con Jesús, con el Espíritu, no quiere decir, o sea, que si la otra persona no ha tenido todavía las experiencias que nosotros hemos compartido acá, no quiere decir que no las vaya a tener. Todos estamos en un camino y en este camino todos vamos a tener las experiencias que tengamos que tener y Jesús, el Espíritu Santo, se revelará ante nosotros de la manera que se tenga que revelar. O sea, yo les comparto esto porque algo que me pasaba a mí del tema esto, lo que yo les compartí de la estructura esta de jerarquía que tenía en mi mente, algo que también me generaba mucho dolor a mí era este tema cuando las personas hablaban de la conexión directa y compartían todas sus experiencias. Como yo carecía de esas experiencias, me sentía cada vez más así, por así decirlo, más indigno. Y bueno, eso también, ese compartir que hacía la gente, alimentaba en realidad en mí esta indiferencia que yo sabía, venía sintiendo. Y bueno, la verdad es que entiendo que cada uno tenemos que compartir lo que compartimos, pero o sea, yo quería compartir esto, lo que les digo, es porque si hay alguien en el grupo que no haya tenido estas experiencias, que no se preocupen, porque una, que si están acá, por algo están. No habrán venido de casualidad, yo tengo la certeza que el Espíritu de alguna manera u otra usó a las personas o usó el medio que tuvo que haber usado para que ustedes lleguen a este grupo. Y otra, que las experiencias, como le dije recién, que nosotros compartimos,
No se preocupen porque todos los vamos a tener en algún momento. Quizás no sean las mismas experiencias que tenemos nosotros, pero las van a tener, todos las vamos a tener. Porque eso fue algo que yo recibí también en mi camino, cuando yo veía todas las experiencias que compartía la gente y a mí no me pasaba, yo sentía dentro mío algo que me decía que no te preocupes, porque vos en tu, tu debido momento vas a tener tus propias experiencias y tu conexión directa. Que los demás compartan lo que sus experiencias comparten, son enriquecedoras y hay mucha sabiduría a través de eso. Pero que vos no hayas tenido estas experiencias, no tienen por qué irte, porque vos, todos estamos en un camino y en un momento vamos a tener todas las mismas experiencias que tenemos, aunque no sean las mismas, pero vamos a tener esta conexión directa con Dios. Así que espero que hayan entendido lo que quería compartirles, porque esto fue algo que a mí me generaba mucho conflicto en un momento, y sé que eso se desapareció de mi estructura mental, de mi estructura de pensamiento, y ahora puedo compartir yo también de mis experiencias que he tenido. Y otra cosa que, para terminar esto, lo que les quiero decir, es que hay un capítulo también en el Elige Solo el Amor, donde Jesús nos dice que nosotros compartamos las experiencias que tenemos con respecto a la divinidad, porque eso ayuda tanto a los demás, como también nos ayuda a nosotros mismos, porque por lo menos yo entendí, cuando a mí me pasó ese capítulo, entendí que si yo comparto mis experiencias, me sigo convirtiendo en un canal de luz, por así decirlo. Un canal que sigue estando vivo, y al compartir mis experiencias, siguen llegando más y más y más experiencias. Lo que yo entendí por mi experiencia cuando leí ese capítulo es que si yo no contaba mis experiencias, de alguna manera u otra, cortaba ese canal de luz. Y bueno, eso fue lo que yo entendí por mi experiencia en ese capítulo. Quería compartírselos y bueno, espero que haya comprendido lo que quise decir. Y ahora sí le pasamos la palabra a Beatriz. Muchísimas gracias por escucharme. Gracias, Miguel, por decir todas tus experiencias. A Ivette, a Patricio. A mí pues me pasa, aún me sigue pasando esto de la cuestión de la jerarquía. No sé por qué, pero bueno, como que me inhibo, aunque parezca muy desinhibida yo, pero no lo soy. Bueno, yo he sido y sigo siendo docente, entonces de exponerme a los demás, nada pasa. Pero siempre me siento como que no estoy a la altura de, si hay alguien a la par mío, entre los, obviamente mis alumnos no, pero si hay alguien al lado mío o alguna persona, me siento como en otra, en mucho más abajo jerárquicamente, ¿no? Esto que vos compartís a mí me llena de mucho, o sea, crece mi autoestima, ¿no? Porque si bien he tenido algunas conexiones muy importantes con Jesús, sobre todo, se ha manifestado mucho en mi vida. Ahora por ahí estamos medio desconectados, pero se conecta de otra manera, a eso me refiero. Por eso estoy aquí, si no, no estaría. Me pasa lo mismo con María, o con el Espíritu Santo, de poner en boca las palabras exactas que quiere o necesita escuchar el otro. Y para mí eso es magnífico. A mí me ha pasado cuando era yo pequeña, vivíamos con mi abuela materna, y mi abuela estaba muy mal. Cuento esta experiencia corta entre las tantas experiencias. Y ella tenía sobre su cama, perdón mi emoción, pero así lo siento. Tengo mucho la emoción en flor de piel, siempre, pero en estos últimos tiempos más. Y estaba muy mal mi abuela.
y ella tenía sobre su cabeza el Sagrado Corazón de Jesús, que hoy me acompaña a mí en mi habitación. Y era en el mes de enero. Y yo le pedí por favor a Jesús que si se tenía que ir mi abuela, que por favor para pasar el cumpleaños de mi hermano, que no falleciera el mismo día de mi que cumpleaños mi hermano, mi único hermano, el cual tampoco está entre nosotros, pero es un ángel que jamás está conmigo. Y se lo rogué tanto a Jesús, y lo miraba y le rogué tanto. Yo era muy chiquita, 13 años. Una cosa así. Mi hermano cumple años el día 11 de enero. Y mi abuela partió el día 12. Y para mí eso fue un regalo tan inmenso, tan inmenso. Dije, me escucha, me escucha. Gracias, gracias, gracias. Y le agradecí tanto. Ahí me aferré más, a como yo lo llamo, flaco, a mi hermano, a mi todo. Me aferré mucho más a él, porque era la imagen que yo tenía. No significa que en mi familia no hubiera devoción a la Virgen. De hecho, la había, pero esta conexión con Jesús y que se cumpliera fue magnífico. Para mí, en esto de volver por este camino, le doy gracias a la vida, le doy gracias a Alba, porque ha sido mi conexión de volver a esto y ha hecho en mí, en mi persona, un cambio radical profundo. Le doy gracias a Sebastián, a vos, Miguel, a cada uno de los que estamos acá, porque a veces yo no hablo por esta cuestión de jerarquía y metapapata, ¿no? Es decir, mira la pavada que está diciendo. Y te agradezco mucho, Miguel, esto de tu sinceridad, de mostrar tus experiencias y de esta comunicación. Hoy Jesús y María me lo demuestran de otra manera. Por ahí no con una petición que yo hiciera, me lo demuestra de otra manera. Y estoy agradecida. Eso quería compartir. Y ya muchas gracias. Y gracias por escuchar. Un beso inmenso a todos. Gracias por llevarme por este camino. Gracias, gracias, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Beatriz. Gracias, gracias por tu compartir. No sé, me cuestan decir palabras. La verdad que cuando me pasan estas cosas a mí y que no me salen palabras, me llamo al silencio. Me llamo al silencio y, bueno, me llamo a la oración interna también, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias a todas por su compartir. Gracias. Vanessa, vos habías levantado la mano, pero veo que ya no está. No sé si querés compartir algo. Hola, Miguel. Sí, subí, bajé, bajé, subí. Pero bueno, si se daba así. Que, no, escuchándoos, en mi experiencia, creo que se separan dos cosas, ¿no? Una cosa es poder sentirse indigno, a pesar de saber que el amor y Dios siempre te están hablando. Lo digo porque yo sí he tenido siempre la sensación de que el amor siempre responde, esa ha sido mi experiencia. Lo que pasa es que lo ha hecho a lo largo de la vida de diferentes maneras, en función de pues en lo que creía en cada momento o a lo que estaba abierta en cada momento. Y eso no ha quitado que muchas veces haya conectado con un sentimiento profundo de indignidad, aparte, no solo relacionado con si me hablan o no me hablan.
un día hablando con la Virgen, le preguntaba por qué no me hablas, ¿no? En ese momento, decía, no, yo te hablo siempre. Lo que es inestable es tu escucha. Pero el amor siempre se está expresando, ¿no? Incluso a veces lo que ocurre es que interpretamos que lo que recibimos no es una respuesta, porque tenemos una interpretación de qué sería una respuesta. Y eso también te puede parecer que no te hable. Pero en mi experiencia vital es que me ha hablado de mil formas, siempre, siempre. Lo que pasa es que hay que estar abierto a saber que te puede hablar de cualquier forma, ¿no? Yo creo. Incluso cuando pensamos, yo por ejemplo, lo que hago ahora, en este momento, en otros momentos sí sé de otra manera, es escribir. Y hablo con la Virgen, con el Espíritu, con Jesús, con Dios, y siento que me responden y escribo lo que me responden. Pero incluso cuando lo leo, cuando yo estoy escribiendo lo que yo siento, muchas veces detecto en mi propia escritura que esos pensamientos no son los míos. No sé si me estoy explicando, que muchas veces creo que pensamos que todos los pensamientos que tenemos son nuestros y no. No, mi experiencia es que no son nuestros. No hace falta que te los diga a otros, ya están, ya esos pensamientos, yo creo que con el tiempo he aprendido a discernir un poco cuándo son de un sitio y de otro. Pero lo que quería decir es que mi experiencia es esa, de que el amor siempre, siempre responde. A veces no preguntamos y a veces no interpretamos que lo que hemos recibido no es una respuesta. De hecho, las personas que son muy cercanas a mí también piensan que a mí, entre comillas, me habla más el espíritu, el amor y tal. Y esa no es mi experiencia, porque yo cuando hablo con ellos siempre lo veo. Lo que pasa que a lo mejor piensan que esa forma no es una contestación. Y, o sea, he entendido todo lo que ha compartido cada uno, pero bueno, por si servía. A mí, por ejemplo, siempre me ha hablado mucho de toda la vida, desde pequeña, lo que es en canciones o en películas. Pero bueno, es que en realidad tengo más sensación de no ser escuchada cuando yo no pregunto. Y de eso me di cuenta, que es que muchas veces es que no preguntas, a lo mejor porque te sientes indigno, por supuesto. Pero vamos, de hecho, algunos ya lo sabéis que tengo un espacio pero que siempre ha estado ahí, que se llama así, el amor siempre responde, porque yo creo que esa es la experiencia en realidad de todos y que a todos nos habla desde siempre. Como decías, Miguel, lo que pasa es que yo creo que sí que a lo mejor llega un momento donde nos damos cuenta, pero hablar, mi sensación es que es inevitable, es que estamos unidos. Sería más un poco una cuestión como de reconocerlo. Y a lo mejor eso sí lleva más tiempo. Y por supuesto siempre crece, la relación siempre va creciendo. Pero a mí me ayudó mucho, aunque también creo que es que eso me fue dado. Igual que otras cosas, pues no. Es así, ¿sabes? El entender y llegar de cualquier manera. Sea en Sebastián, sea en un libro, sea en cosas aparentemente nada espirituales, simplemente una vez que haces una pregunta de corazón, estar como abierto y esperanzado a la respuesta y siempre llega, como habéis dicho todos, es que es verdad, que cada uno de una manera, una galleta de la suerte o, claro, la verdad es que es muy bonito ver cómo crece esa comunicación. Bueno, muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, Vanessa. Muchísimas, muchísimas gracias por tu compartir. Sí, se entendió perfecto. Y
Bueno, la verdad es que no sé cómo ponerlo en palabras, pero cada experiencia que ustedes comparten, yo las he pasado también, las he vivido. La verdad es que me asombra también cuando empiezan a compartir sus experiencias, porque como que me siento identificado, yo también las he pasado. Por ejemplo, con esto que compartiste vos, Vanessa, lo que compartió también Patricia Cabo, por ejemplo, lo de las plumas, a mí me pasó también, ha pasado muchas, o sea, no es que siempre me pasó el tema de montar las plumas, pero sí hubo, yo creo que fue el año pasado, me parece, donde también me empezó a pasar, que yo ya estando acá en el Delta, empezaba a encontrar muchas plumas, y yo, ¿por qué será que siempre aparecen? E incluso a veces aparecían en lugares en donde yo jamás hubiese pensado que iba a aparecer una pluma. Y siempre eran plumas blancas, a veces algunas plumas tipo colores grises. Y bueno, la verdad es que una etapa que, viste, cuando ya empiezan a ver todos estos acontecimientos, a la mente, viste, que busca buscarle una respuesta. Y me pasó, por ejemplo, que me entra a Google y digo yo, a ver qué significa encontrar una pluma. Y más allá de que lo cuento de una manera tipo anécdota, me pasó que, por ejemplo, me sale el significado de la pluma blanca, y es increíble lo que me compartió a través de esos textos. Y nada, digo yo, bueno, como que me dio a entender que mi ángel estaba al lado mío, que me acompañaba, que estaba constantemente. Y también me empezó a dar, ese texto me había dado como pistas, cosas que yo tenía alrededor mío que decían, que daban la certeza que el ángel estaba al lado mío. Por ejemplo, una me acuerdo que fue que decía la bolsa de oro, una bolsa llena de oro, o sea, de monedas. Y yo me acuerdo que me pongo a pensar, digo, yo bolsa de oro, monedas de oro no tengo. Y en un momento me acuerdo que entro al depósito de acá de la fundación, donde tenemos las herramientas para hacer todo lo que es jardinería, y me encuentro que tenía una bolsa así, grande, llena de monedas, que la verdad, ahí sentí como que se había convalidado lo que me había salido en este escrito del tema de qué significaba la pluma blanca. La verdad es que me asombró, porque digo, yo no sabía que tenía esa bolsa de monedas ahí. Así que nada, la verdad que, bueno, quiero compartirles esto porque la verdad que me asombra la experiencia que ustedes tienen y que yo las he vivido, y la verdad es que por algo yo creo que Jesús dice, ¿no?, que somos todos una sola mente. Así que después más adelante iré escarbando en eso, lo que él dice, de que somos todos una sola mente, porque cada vez que comparten sus experiencias a mí me resuena mucho y quiero saber, escarbar más, dar más información a lo que él se refiere cuando dice que somos todos una sola mente y un solo corazón. Creo que hay mucha más sabiduría cuando uno escudriña esas palabras. Y bueno, quería compartirles esto. Muchísimas gracias por escucharme. Y creo que Waleska había levantado la mano. Sí, ahí está. Le pasamos la palabra a Waleska. Se oye, Miguel, porque no tengo muy buen internet. Dime si se oye. ¿Se oye? Miguel, ¿se oye? Yo oigo muy bien. Sí, se oye bien. Okay. Bueno, mira, tenía una pregunta un poco para Sebastián. Me identifico mucho con el título de lo que leímos, que dice, todos somos hijos de Dios. Y también siento que no hay una diferencia entre un rey y un pobre pescador. Pero sí creo que el ser humano es el único que tiene conciencia de sí y la capacidad de elegir, y la capacidad de elegir el amor, y que toda la creación, todos los demás reinos no están puestos ahí para explotarnos ni someterlos, sino que están puestos ahí para nuestra evolución. Pero que sí depende de nuestra elección como la liberación de toda la creación. O sea, para regresar realmente a la casa del Padre, a ser uno con el Señor. Entonces, no creo que una rana se va a reencarnar en un ser humano, pero también creo que todas esas olas de evolución a la cual te has referido, Sebastián, en otros videos que has dado,
Bueno, que todos estos años y siglos en que ha ido evolucionando el hombre hasta llegar hoy en día ya a esa comunicación directa con el Señor, bueno, que todas esas personas tienen, y de, por justicia divina, tienen la posibilidad de elegir a Dios. Ahora, ¿cómo es esa reencarnación? No sé, pero sí creo que hay esa dentro del amor de Dios, todos somos rescatables. Bueno, eso es lo que quería preguntar. Muchísimas gracias, Waleska. Gracias por tu pregunta ahí. Bueno, ahora vamos a pasar a la etapa, por el tiempo, de las preguntas. Bueno, que me trabe. Si alguien tiene alguna pregunta más aparte que la que hizo Waleska, para pasársela a Sebastián. Si quieren levantar la mano, yo, ahí está, preguntó Vanessa, si alguien más tiene alguna pregunta, así dejan levantada la mano o la ponemos en el orden. Bueno, ahí le pasamos la, también levantó Ivette. Bueno, le pasamos primero a Vanessa y después se la pasamos a Ivette. Yo también tenía una pregunta para Sebastián. Bueno, dos. La primera, muy fácil, que ¿cuándo va a salir la siguiente obra? Y la otra, una cosa que siempre me ha llamado la atención, en esto de las jerarquías y tal, por ejemplo, si corriendo, tú tienes una marca de, como corredor, mejor que otra persona, no hay ningún pudor en decirlo. Bueno, este es un ejemplo, pero puede ser cualquier cosa. Hay cosas, muchas cosas en la forma que no parece que se ofenda a nadie. Bueno, pues mira, yo salto 3 metros y el otro salta 6, pues salta más metros, es así, ¿no? Y sin embargo, cuando hablamos entre nosotros o lo que sea, cuando hablas de otra persona y dices, tiene otro nivel de conciencia. Lo digo porque a mí me pasa cuando hablo con algunos amigos y tal, que parece como que te sientes mal, como que te estás poniendo por encima. Y esto lo hemos hablado varias veces, de decir, ¿por qué no hay uno siente dolor cuando dice, yo salto 6 metros y tú 3, o yo sé hacer la voltereta lateral y otra persona no, y es un hecho neutro? ¿Por qué se siente esa punzada cuando, esa incomodidad? Creo que se ha entendido, ¿no?, la pregunta. Bueno, esa es la pregunta de Vanessa. Bueno, se la dijo Waleska. Ahora la de Carolina. Somos la palabra de Carolina. Gracias. No sé, la mía es como, es que al leer, cuando leyeron el texto, me llega algo que últimamente también me ha llegado por ahí en mis pensamientos, y es el tema, pues en este tema de las jerarquías del mundo animal, donde nos alimentamos de animales, y entonces ahí, claro, o sea, me llega, yo me alimento de animales, no tengo problema con esto, pero también a veces sí siento como, o sea, estoy sacrificando un animal para comérmelo, ¿no? Pero aunque a veces me hace ruido y digo, ok, pero entonces, ¿qué voy a comer? Sino como pollo, carne, o sea, no sé, me genera como un poquito de conflicto, la verdad, a veces, y no sé, quisiera como un poco de claridad con esto, pero pues igual, cuando leo el texto, él dice que sí, o sea, sí creamos esa jerarquía, pero al final somos iguales, entonces, ¿por qué matamos animales y nos alimentamos de ellos? No sé, ahí tengo como confusión. Sí, nos puedes ayudar. Gracias. Muchísimas gracias, Miguel, por este encuentro. Gracias por este espacio de preguntas y respuestas. ¿Se escucha bien? Bueno, muchísimas gracias. Yendo por el orden en que fueron apareciendo las preguntas. Bueno, primero, la pregunta de esto de la igualdad, ¿no?, en los seres que hay en la creación. Si hay algo que para mí fue una transformación muy importante en cuanto a mi modo de ver las cosas
fue la revelación de la igualdad ante Dios de todo lo creado. Este texto que hoy leímos sigue en la igualdad de los hijos de Dios. Y lo cierto es que lo que me ha sido revelado, quizá comprendo que sea un poquito difícil de digerir porque es muy, digamos, disruptivo en relación a lo que habitualmente uno suele pensar, al menos es lo que me ocurrió a mí, es que en realidad todos los seres tienen conciencia y todos los seres están llamados a ser la opción fundamental por el amor. Y esto no incluye solamente al ser humano, sino a las piedras, los animales, el viento, las leyes de la naturaleza, etcétera, etcétera. La obra que va a salir en el próximo trimestre, que es, o que debiera salir en el próximo trimestre, cuyo título es La Era del Corazón, habla más extensamente de este asunto. El tema es que nosotros no tenemos la capacidad en esta dimensión de poder vivir permanentemente conscientes de la unidad. Entonces, vemos reinos separados, estados de conciencia separados, y no podemos entrar, por decirlo de alguna manera, en el mundo y la dimensión del reino, por ejemplo, animal. No sabemos qué pasa dentro del alma de un animal o dentro del alma de una roca. Porque si bien es cierto que tiene un alma distinta a la del ser humano, tiene conciencia porque existe y existe porque es su voluntad existir. Porque la creación de Dios no está separada, según la revelación recibida, de la voluntad de cada ser creado de existir. No es una creación caprichosa de un Dios que un día estaba aburrido y pensó en Sebastián y lo creó para su deleite y su gozo, sino que como nuestra voluntad es una y nuestro ser también, yo soy la expresión perfecta del amor de Dios que yo también acepto ser. Es un acto de mi voluntad ser el que soy. Y es un acto de la voluntad de cada ser creado ser, existir y permanecer eternamente en la unión con Dios. Por eso tratamos de usar esta metáfora que dice que cada cosa creada es como un rayo de sol al sol. Es parte de la divinidad, es una extensión de la divinidad. Por lo tanto, es extensión de la conciencia divina, dice Jesús. Entonces, todos al unísono estamos llamados a hacer la opción fundamental por el amor. Y bueno, y vamos a hacerla, ¿no? Vamos a llegar al momento de la unión. Entonces, en la revelación recibida, esto cambió muchísimo mi cosmovisión porque yo venía de la idea justamente de que había jerarquías de conciencia y por lo tanto, pues, un animal no tenía ninguna opción que hacer, tampoco una piedra o un árbol. Sin embargo, en una de las visiones de la unidad, Jesús me explicó y me mostró que eso simplemente no es verdad, porque somos unidad. Y todos los seres son amados por Dios con el mismo amor infinito. Y a todos les es dado una voluntad, una conciencia y un ser, que es Cristo. La diferencia entre unos y otros es la forma de ser, ese ser que Cristo es. Entonces nosotros tenemos un alma humana, porque tenemos una naturaleza humana, porque estamos llamados a ser en nuestra naturaleza humana la extensión de Cristo humanado. Pero el animal es de naturaleza animal y está llamado a ser el Cristo animal, el Cristo inerte. La convergencia de la creación, el nuevo reino terrenal, es la totalidad de la creación expresando a Cristo. Por lo tanto, en la unidad
no existe diferencias reales, verdaderas, entre las diferentes, entre los diferentes, perdón, aspectos de la creación. Pero obviamente nosotros en la experiencia de conciencia dual no podemos ver esta totalidad. Entonces, como no estamos pudiendo vivir en la unidad, entonces creamos a través de nuestra mente pensante estas jerarquías de superioridades, inferioridades y de diferencias, porque es la manera de pensar del modelo de separación. En el reino digamos, celestial, por ponerle algún nombre, lo que a mí me fue mostrado es que todo existe en una línea horizontal. No hay verticalidad posible en la realidad divina, dice Jesús. Para darnos a entender, no que hay una línea, sino que la realidad de Dios es la perfecta igualdad. Por eso él, digamos, dice, de hecho, en uno de los diálogos con respecto a las organizaciones espirituales, que no me gustan las hiperestructuras. Por tal, está queriendo decir que él no, digamos, no es su voluntad que nuestras relaciones sean jerárquicas, que sean verticales, sino horizontales. Que yo pueda ver al otro en su igualdad. ¿Cristo vive en un perro? Esa sería una pregunta que podríamos hacer. Sí. Según la revelación que a mí me fue dada, sí. ¿Y cómo vive Cristo en un perro o en una flor? O incluso en una roca. Vive en toda su realidad divina, porque Cristo es siempre Cristo y no cambia porque se exprese en una forma o en otra. Dicho esto, todos estamos llamados a despertar al unísono y retornar en unidad a la casa del Padre. Y la dignidad de todo lo que existe es la misma, es la dignidad sagrada de las creaciones divinas. Y Dios las ama con el mismo y además único amor, que es el amor de Dios. Entonces, una rana, que aquí se usa ese ejemplo, es tan santa, tan importante y tan sagrada como yo, como un ángel o como una flor. Es Dios manifestándose porque hay vida en ella. Y en una roca lo mismo, porque hay existencia. Y si existe, es porque su voluntad es existir y está en armonía con la voluntad de Dios. Esto lo uno con lo que comentaba Iber, ¿no? De que, bueno, si todos somos seres sagrados, ¿por qué comemos, ¿no? Animales? Que parecería un acto cruel. Bueno, porque el ser que cada uno es, no es su cuerpo. En primer lugar, es importante saber esto, ¿no? Cuando nosotros hablamos del ser animal, no estamos hablando del cuerpo del animal. De la misma manera, cuando hablamos del ser humano, no hablamos del cuerpo. No somos un cuerpo, somos espíritu. Entonces, en el plano del ser, cuando nosotros comemos un vegetal, no estamos cambiando en nada en la realidad del ser. Entonces es totalmente, es un acto neutro, como en sí lo es neutro todo acto de este plano de dualidad, digamos, ¿no? En un nivel es neutro, es decir, que en el nivel del ser no afecta en nada. En el nivel de la experiencia física sí que afecta, y por eso es que nosotros muchas veces nos hacemos esa pregunta. Entonces, en el plano de la realidad divina, es decir, en el nuevo reino terrenal, nadie va a comer a nadie. Esa es la dimensión que a mí me es mostrado en el nuevo reino terrenal, que es un reino de tiempo, espacio y cuerpos, pero totalmente cristificado. Y ahí no hay necesidad de comer nada, porque el alimento de cada ser en cualquiera de los planos de existencia es el amor, dice Jesús. Entonces, ¿de qué se alimenta una persona en el nuevo reino terrenal? Del amor.
Entonces, cuando nosotros nos alimentamos del amor, es decir, del ser, no tenemos ninguna carencia. Y al no tener carencia, nadie come a nadie porque no existe la ley de la supervivencia. Pero recordemos que estamos por ahora en un plano de dualidad. Y en el plano de dualidad, básicamente, es un plano de separación. Por lo tanto, existe la ley de la supervivencia. Y la ley de la supervivencia es una ley de crueldad. Porque es una ley que exige que uno viva a expensas del otro. Nada de eso procede de Dios, nada de eso procede de la voluntad divina, ni tampoco de nuestra voluntad verdadera. Entonces, nosotros en nuestra evolución de la conciencia vamos pasando por distintos estadios. En el inicio de la existencia de la humanidad, en la forma física que conocemos actualmente, el ser humano no comía animales. No siempre el ser humano fue carnívoro. Sin embargo, después pasó a una etapa, una fase de su expedición aquí en la Tierra, donde sí pasó a ser carnívoro, cazador, etc. Y va a llegar a una etapa nueva, según la revelación recibida, en que abandone también ese hábito. Es un hábito que está desencajado de la naturaleza de nuestro ser. Tanto si un ser humano devora a un animal como la inversa. La depredación es una expresión de la conciencia ego, conciencia miedosa o de la culpa. No es parte de la creación primigenia de Dios. Por lo tanto, en el nuevo reino terrenal, nadie va a depredar a nadie, porque todos vamos a poder vivir en esta unidad o igualdad de hijos de Dios, donde vamos a ver que todo es Cristo y nosotros también. Por lo tanto, la relación que va a haber entre los seres es una relación de puro amor, mientras que en la conciencia de separación, la relación que hay entre los seres es de utilitarismo. El ego establece relaciones basadas en el uso. Entonces se usan unos a otros para satisfacer sus carencias, nada de lo cual existe en el reino terrenal. Por lo tanto, es bastante probable que muchos en la era actual de conciencia empiecen a conectar, y de hecho lo estamos viendo, con esto que estamos diciendo aquí. Y por eso es que empiezan a no querer vivir en un mundo de depredación, digamos, ¿no? Comiendo animales y demás. Sin embargo, es importante entender que si yo depredo, depredo tanto a un animal como a un vegetal. No existen diferencias significativas ni esenciales entre un acto y otro. Sin embargo, a mí me fue mostrado cómo si yo lo hago desde el amor, esos seres también se sienten felices de servirme a mí en este estado de conciencia para poder recorrer el plano de la terrenalidad que yo estoy viviendo. Entonces, los vegetales se sienten felices por servirme a mí, sirviendo al amor, permitiendo que al yo comerlos, puedo recorrer esta experiencia. Y lo mismo los animales. Y lo mismo los árboles cuando nos dan sombra con su follaje, por ejemplo. Entonces, es perfectamente posible poder entrar en un estado de conciencia donde nos damos cuenta y somos conocedores de que todo en la creación sirve justamente al propósito de Dios. Y el propósito de Dios y de nuestra alma es recorrer esta experiencia física con un cuerpo que come, que duerme, y la creación sirve también a ese propósito. Entonces, no está tanto el secreto, según la revelación recibida, en si como carne o no, si como vegetales o no, si como o no, porque de hecho hay personas que creen que tienen que hacer ayuno constante, justamente para depredar menos, sino en el amor. Todo lo que se hace por amor y con amor procede de Cristo, independientemente de que el acto parezca cruel o no.
porque no hay ninguna crueldad en el amor. Entonces, si yo como por amor, porque necesito alimentar mi cuerpo y necesito recorrer esta experiencia terrenal, digamos, saludablemente, pues el otro ser que se expresó en la forma a través de un vegetal o de un animal o de lo que fuere, va a estar contento, va a estar feliz de servir al amor desde ese lugar. Esto también es algo muy novedoso para mí, pero es lo que yo vi y lo que expresa Jesús. Yo vi cómo las frutas, por ejemplo, cantan un himno de alegría y gratitud por poder servir al amor siendo alimento para nosotros. Y lo mismo el resto de los seres. Entonces, el secreto no está en si como un animal o no, sino si lo hago desde el amor o no. Por ejemplo, yo puedo matar animales por el simple placer de matar y no comerlos. Puedo comer en exceso por gula, lo cual no procede del amor, sino del miedo. Entonces la respuesta es el amor y no tanto el acto en sí. Porque de hecho, puedo no comer animales o hacer ayuno por soberbia o por simple deseo de sentirme superior a los demás. Entonces, el secreto reside en el amor, como siempre, ¿no? Para responder a la pregunta de cuándo va a salir el próximo libro que hizo Vanessa, bueno, el próximo libro, según el plan editorial, sería La Era del Corazón, que debiera salir en el próximo trimestre, y después va a salir otro libro, que son, digamos, tres libros dentro de uno, y ese va a salir más a fin de año o principio del año que viene, ¿no? Por su extensión. La manifestación del cielo para recibir escritos y compartirlos sigue, por lo tanto, a medida que se van recibiendo, se van compartiendo, así que el camino va a seguir. Quisiera por último, ya que no estamos llegando al final del tiempo, ya hemos llegado, de hecho, responder muy brevemente a esta cuestión que planteabas, Vanessa, también, con respecto a esto de las jerarquías y de por qué a veces se interpreta como negativo esto de decir, bueno, yo tengo un talento que otros no tienen, tengo una capacidad que otros no tienen y reconocerla no tiene por qué significar un acto de soberbia, ni mucho menos, ni de vanidad. Y eso es muy importante, por eso también te agradezco, Vanessa, por esa pregunta, al igual que a Ivette y a Valesca. Justamente la obra aborda ese tema, que es la falsa humildad. Nosotros estamos acostumbrados a darle un significado a la humildad, que es la degradación, dice Jesús, es la indignidad. Entonces, no es esa la verdadera humildad, dice Jesús. En efecto, él dice, humildad es andar en verdad. Por lo tanto, si es verdad que vos tenés un talento, no reconocerlo y no compartirlo no es vivir en la verdad, por lo tanto, no es ser humilde. Es, de hecho, lo contrario, es negar la verdad. Y esa negación de la verdad viene de la soberbia. Por lo tanto, no hay humildad. Si uno tiene un talento que otro no tiene, verás, decir que uno lo tiene, disfrutarlo y agradecerlo y vivirlo sin culpa. La perversión de la culpa justamente genera esta situación de que si uno tiene un talento, se tiene que sentir mal porque el otro no lo tiene. O viceversa, ¿no? Todo eso procede del ego porque en realidad está justamente queriendo negar la verdad. Humildad es andar en verdad. Y la verdad es que sos la hija de Dios, sos el hijo de Dios. Y no hay nada que derrumbe más al ego que escuchar esta verdad. Porque empieza a decirnos que somos soberbios, que somos blasfemos, porque cuando decimos que Dios nos habla, somos uno con Dios, somos Dios expresado en nuestra humanidad. El ego inmediatamente va a querer decirnos que eso es soberbia, que es vanidad, que estamos siendo irrespetuosos con la divinidad,
porque estableció el sistema de jerarquías para autodegradarnos. Y nosotros venimos de un sistema de pensamiento de constante autodegradación, donde nos convencemos de no ser suficientes. Y la obra de Mi diálogo con Jesús y María, Elige solo el amor, y todo lo que me has revelado, es justamente una obra que nos lleva al lugar opuesto, al fiel reconocimiento de que lo que sos es tan maravilloso, es tan grande y tan magnífico que ni siquiera se puede poner en palabras. Y esto no es un acto de soberbia, es un acto de humildad, porque humildad es andar en verdad, por lo tanto es reconocer la maravilla que soy, la santidad que soy, lo grandioso que soy en Dios, y que soy nada más y nada menos que Dios expresándose en mí. No hay soberbia en eso, sino humildad. Y para eso es que tenemos que despojarnos de los falsos significados de la humildad, que no son otra cosa que autodegradación. Así que te agradezco muchísimo también, Vanessa, por esa pregunta que me parece esencial, porque de hecho Jesús aborda esta cuestión en varias oportunidades, y nosotros venimos de un profundo problema de autoestima, profundo sentimiento de no ser suficientes, y eso es lo que Jesús viene a, de lo cual viene a sanarnos, ¿no? A decirnos que simplemente abandonemos esa creencia, no solamente sos suficiente, sino que sos Dios expresado en ti. Muchísimas gracias por escucharme y gracias, Miguel, por crear este espacio. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián. Gracias por compartir. Gracias a todas las que hicieron las preguntas. La verdad que preguntas con mucha sabiduría también. Así que gracias. Gracias por todo lo que compartieron. Gracias por lo que preguntaron. Gracias por estar en el encuentro de Soplo Amor Vivo. Y bueno, mando un abrazo enorme a todos y a todas. Antes de retirarme, también quiero darle las gracias a las personas que nos siguen por YouTube. Gracias también por los comentarios que nos ponen en los videos. Gracias por seguirnos a través del canal de YouTube. Y bueno, quería ponerlos presentes a todos los que nos siguen por el canal de YouTube. Muchísimas gracias a todos, a todas. Bueno, ahora les invito a unos minutos de silencio y ya damos por finalizado el encuentro de hoy. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todas y todos por estar. Gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias, Miguel. Gracias, Sol, también por estar aquí. Flor y Cristina. Todas gracias por estar. María Milagros también, Lorena. Gracias. 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 Y Isabel gracias. También. Una alegría verte. Hola, Gloria. Muy lindo verte. Gracias por estar. Adiós. Chao, chao.
Thank you.